encima hoy contra un rival que sobre todo la segunda parte, porque la primera sí que creo que hicimos bastantes llegadas por fuera y pudimos hacer gol, pero en la segunda ellos apretaron, después del gol sobre todo, ellos se fueron hacia adelante y es difícil, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos meterla entre todos ahí con suspense, yo creo que ese balón lo empujamos todos, es un gol de toda la segoviana y seguimos, dejamos portería a cero, sumando de tres en tres y la verdad que muy, muy satisfecho de estos jugadores y la predisposición y el nivel futbolístico que dan cada semana. Una jugada clave, minuto dos, expulsión, no expulsión, bueno, a ver, al final estos campos la verdad que les exigen a los árbitros muchísimo trabajo y atención. Todos tenemos que tomar decisiones y a mí lo que me gusta es felicitar a la gente cuando hace su trabajo. No me corresponde a mí juzgar si ha hecho un buen o mal papel, ¿no?, en esa acción, porque creo que en el conjunto global del partido el árbitro ha estado francamente bien. Una jugada muy rápida, al final, bueno, pues... Bueno, Eduardo Modrego, entrenador del Club Deportivo San José de Soria. Una valoración de esta derrota por 0-1 con la Gimnástica Segoviana Club de Fútbol. Bueno, sabíamos que era un partido difícil, que nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, nuestro campo, nuestro feudo, y bueno, no ha podido ser, quizá, remarcar la primera jugada en la que...